Los recién nacidos son prematuros cuando el parto se produce antes de las 37 semanas de gestación. Cuando antes nace el bebé, mayor es el riesgo de muerte y complicaciones, siendo los prematuros extremos menos de 28 semanas los más vulnerables. Ahora si tú revisas el boletín epidemiológico, dice que son 15 muertes neonatales por mil nacimientos. Comparado con las 16 semanas del año pasado, pues todavía seguimos más alto, porque el año pasado eran 12 a 13. O sea. Entre los principales factores de riesgo que podrían incidir en un nacimiento prematuro son malformaciones uterinas, embarazos múltiples, exceso de peso por parte de la madre o delgadez extrema. Cuando entre un parto y un nuevo embarazo hay un periodo de tiempo menor a 6 meses, el estrés o la ansiedad, lesiones físicas o traumatismos, algunas infecciones, hipertensión arterial o diabetes y consumo de tabaco por parte de la madre. Embarazada tiene que tener desde antes del embarazo saber si verdaderamente ella está en un buen estado de salud. Si ella sabe si es cardiópata, si es diabética, si tiene una enfermedad de lupus o si es una enfermedad infecciosa, puede tener otro tipo de afecciones, entonces ella entender y acercarse a un especialista que te pueda recomendar cuál es el mejor momento, si puedes o no tener un embarazo. La atención de calidad antes del embarazo, durante y entre embarazos garantiza que la gestación sea una experiencia positiva para las mujeres, las cuales deben asesorarse sobre una dieta saludable, además de llevar a cabo sus sonografías a lo largo de su proceso y consultar siempre con su médico ginecólogo.